for you guys today and you, like the rest of the season, were impressive. Talk to us about this game. Just feeding off the energy of the crowd, feeding off the energy of the players, you know, that we were able to get that home run to go ahead. And just feeding off of that and going in and doing my job. Le preguntamos, ¿cómo fue su sentimiento al lanzar en un partido tan importante como el día de hoy? Y nos dice que él se nutrió de la energía de esta fanaticada, muy especialmente después que empataron el partido a 3 carreras por bando. Se destaca hoy conectando un jonrón enorme, bestial, para ayudar a la victoria de las Águilas. Bueno, muy contento y tú sabes lo principal para ayudar a las Águilas, que eso es lo que andamos buscando desde el principio. Y gracias a Dios que las cosas salieron bien. Zoilo, ese palo, ese jonrón, ¿a qué picheo le estuviste conectando? Bueno, yo pienso que fue un slider, pero él tira como una curva también ahí, yo creo que fue eso. Zoilo, ¿qué se siente? ¿Cuál ha sido la química, la clave para ganarle a los Tigres? Bueno, la clave es jugar fuerte y tratar de hacer las cosas que tenemos que hacer, no hacer cosas de más. Tú sabes que esto de béisbol, lo que hay que hacerlo y tratar de hacer los ajustes necesarios cuando tú estás cogiendo tu turno y ya, simple y sencillamente, no hacer nada. David Hernández, Fabricio Geraldino y Juan Minaya se despiden hasta mañana cuando estaremos para el segundo choque de los grandes rivales de la pelota invernal de la República Dominicana, Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey. Pasen todos buenas noches y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta la próxima.